Hola K-Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y los internautas sospechan que dos miembros de BTS se habían operado el rostro. Una de las cosas que sin duda están de moda en Corea del Sur son las cirugías de doble párpado, ya que ellos desean tener los ojos un poco más grandes porque así lucirían más hermosos. Eso también es una gran tendencia en las celebridades del entretenimiento, porque varios se han operado el rostro, aunque no lo admitan. Así que estas son las celebridades que posiblemente se sometieron a operación de doble párpado, o por lo menos esto es lo que opinan los internautas: Daehyun de Twice, Sunhye de BTOB, Eun Seung-woo de 101, Ha So-hye, V de BTS, Jimin de BTS, Seulgi de Red Velvet. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y la compositora de Euphoria reveló que lloró durante 20 minutos en el concierto de BTS. Una de las canciones más hermosas de BTS es Euphoria. Este es el solo de Jungkook y Melanie Fontana, que colaboró para este sencillo, ya que compuso la letra. Lamentablemente, en anteriores ocasiones no había tenido la oportunidad de asistir a un concierto del grupo, pero este año decidió ir a verlos. Ella compartió su experiencia: nunca había podido conocer a Jungkook o a alguno de estos chicos maravillosos, pero finalmente lo hice y los vi en el Temple Center. Dios mío, fue un espectáculo alucinante. Lloré por 20 minutos luego de verlo interpretar mi canción. Estuve bastante emocionada. Y este es el MV del primer comeback de Park Yoon Min luego de 6 años de ausencia. Luego de varios años de ausencia, finalmente el integrante de OOSFIRE1 volvió a los escenarios y sin duda todas las fanáticas están bastante felices por la noticia. Recientemente se reveló que el MV oficial de Wine is Blowing es una balada que representa el anhelo de un amor pasado. Park Yoon Min dijo lo siguiente: "Aprecio a los fanáticos que han estado esperando, por favor denle mucho amor, ya que me esforcé mucho con el compositor Park Yoon Wook". A continuación te dejo un poco del MV. Y estas son las canciones que estarán incluidas en el segundo mixtape de RM titulado Mono. Namjoon está listo para volver a sorprender a todas sus fanáticas con su mixtape llamado Mono. Son 7 canciones en total y 3 de ellas incluyen colaboraciones con otros artistas. Seúl fue producida por Hon, un dúo electrónico inglés. Para Bad Bye y Pass By, RM trabajó con Ion y Neil. Tokyo, Moonchild, Zigzag y Forever Rain también están incorporadas en el mixtape. Estamos seguros que el fandom de BTS está muy emocionado por estas noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 600,000 suscriptores, regalaré la Army Bomb de BTS. También recuerda decirle a más amigos que se suscriban y así llegaremos más rápido a esta meta y podré regalar este artículo más rápido. Y Suzy dona 100 millones de wons a causa significativa por su cumpleaños. Suzy celebró su cumpleaños número 25 de una manera particularmente significativa. La organización sin fines de lucro, Life Share Association, reveló que Suzy realizó una generosa donación de nada más y nada menos que 100 millones de wons, aproximadamente $88,452 por su cumpleaños el 10 de octubre. Su donación será destinada al tratamiento de pacientes pediátricos con cáncer y leucemia. Un representante de Life Share Association comentó: "Al igual que ella lo hizo el año pasado, Suzy donó 100 millones de wons este año. Estamos agradecidos con Suzy por liderar la marcha para crear una sociedad saludable con un futuro brillante". El representante también confirmó: "Planeamos utilizar los fondos que ella donó para cubrir los costos de los tratamientos para pacientes pediátricos con cáncer y leucemia". Suzy ha demostrado su interés de ayudar a los pacientes que padecen de cáncer pediátrico y otras enfermedades incurables. Ella también ha mostrado apoyo para muchas otras causas caritativas. A principios de este año hizo donaciones tanto a una fundación para madres solteras como a un fondo que apoya las mejoras educativas y ambientales en Vietnam y Laos. La cantante convertida en actriz está actualmente filmando Vagabond, el cual protagonizará con su coestrella de Good Family Book, Lee Seung-gi. Y se reporta que Twice aparecerá en Ask You Anything. El 21 de octubre, Ozen reportó que el 25 de octubre el grupo realizará la filmación del programa de variedades de JTBC. Si se confirma, será la tercera vez que Twice aparece en el programa. Twice actualmente se está preparando para su regreso, donde publicará su sexto mini álbum titulado Yes or Yes. Este será el tercer regreso coreano de Twice en este año, después de publicar los éxitos What is Love en abril y Dance the Night Away en julio. Este episodio será emitido en algún momento de noviembre.
y Live de EXO llega a lo más alto en las listas de iTunes. El álbum de Live fue publicado el 10 de octubre e inmediatamente alcanzó el número 1 en las listas de los CDs y vinilos que fueron mejor vendidos en Amazon. Previamente llegó a lo más alto de la misma lista durante la preventa el 26 de septiembre. La fama global de Live ha sido de nuevo reconocida, con su álbum siendo el número 1 en las listas de álbumes más vendidos en iTunes en 16 países, incluyendo Colombia, Grecia, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Mongolia, Perú, Filipinas, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Macao y Taiwán. Lai también apareció en un artículo web de Billboard por su nuevo video musical para Na Ma Na Na. El artículo daba una descripción detallada del tema, escribiendo: el single de su primer álbum americano del mismo nombre, Na Ma Na Na, es un canto y un tema dance que revela animada percusión y ritmo pegadizo mientras Lai canta sobre llegar a la cima. Había muchas expectativas sobre este álbum, ya que es el tercer solo de Lai y su debut en Estados Unidos. Lai también alcanzó el número 10 en la lista Social 50 de Billboard y vendió 37.000 copias durante la preventa de copias digitales en uno de los servidores de música de streaming en China, QQ Music. Felicitaciones a Lai. Y Halsey y Rose de Blackpink comparten un adorable intercambio en coreano en Instagram. El 21 de octubre en Corea, Rose publicó un par de fotos de sí misma en su cuenta personal de Instagram con el título "Regresaré después de ir a ensayar". Poco después, Halsey dejó un dulce comentario en coreano sobre la publicación de Rose. La cantante estadounidense escribió: "Eres totalmente linda". Rose luego respondió con un par de emojis propios. Debido a que Blackpink recientemente colaboró con la cantante británica Dua Lipa, los fans se entusiasmaron inmediatamente y comenzaron a dejar comentarios pidiendo una colaboración entre estas dos chicas, quien una vez realizó un cover de Eyes Closed de Halsey durante una actuación en vivo. Mientras tanto, Jang Hyun-suk anunció esta semana que Rose se está preparando para lanzar una nueva canción en solitario, luego del próximo debut en solitario de Jennie en algún momento de este año. Y BTS gana como mejor grupo internacional y mejor estrella en redes sociales en los Teen Awards 2018 de BBC Radio 1. El 21 de octubre, hora local, BBC Radio 1 celebró su ceremonia anual de premios en honor a los logros de la cultura pop amados por los adolescentes británicos. A pesar de que no pudieron asistir a la ceremonia, BTS ganó el premio al mejor grupo internacional en medio de la dura competencia de sus nominados 5 Seconds of Summer, The Carters, The Chainsmokers y Panic at the Disco. También se llevaron a casa el premio Mejor Estrella en Redes Sociales, por lo que también fueron nominados Dua Lipa, Troy Sivan, Lil Miquela, Billie Eilish y Harvey. Durante el programa de BBC Radio 1, sorprendió y deleitó a los fans al transmitir imágenes del video de los miembros de BTS aceptando ambos premios. Felicitaciones a BTS. Y EXO revela su nuevo teaser. El 22 de octubre, EXO continúa preparándose para revelar su quinto álbum de estudio titulado Don't Mess Up My Tempo, revelando un emocionante nuevo clip. El video está lleno de un concepto de acción que destaca la nueva temática de motocicletas de EXO y cuenta con todos los 9 miembros, incluyendo a Lay transformándose en una hábil pandilla de motocicletas. EXO también reveló una nueva imagen teaser del próximo álbum. El afiche cinematográfico lleva una leyenda misteriosa que ha despertado la curiosidad de los fans. Las motocicletas amantes de la velocidad entran en el fragmento de tiempo congelado cuando ingresan al cubo rojo. Resolver el rompecabezas dado es la única ruta para que todos puedan escapar. Sin embargo, los ciclistas son incapaces de resistir la tentación y vuelven a ingresar al cubo. El álbum será revelado en 3 versiones el 2 de noviembre, con EXO llevando a cabo un showcase de regreso en Seúl ese mismo día. A continuación te dejo un poco del teaser. Y Suga de BTS habla sobre el prejuicio equivocado contra los fans de los idols. El 21 de octubre, BTS reveló un nuevo video detrás de cámaras de los miembros asistiendo a la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pronunciaron su discurso de honor a la nueva iniciativa Generation Unlimited de UNICEF. UNICEF invitó a BTS para hablar en la asamblea como embajadores de la buena voluntad después de que trabajaron juntos en 2017 para crear la campaña Love Myself, que tenía como objetivo poner fin a la violencia contra los niños y jóvenes de todo el mundo. Mientras discutían ideas sobre qué decir en su discurso, Suga informó que había sido impresionado profundamente por sus fans, quienes han ayudado a hacer posible que la campaña Love Myself recaudara más de $1,000,000. En apoyo de esta causa, señaló que BTS por sí mismo solo lograría muy poco, y que eran sus fans quienes estaban creando un cambio positivo en la sociedad. Honestamente, comentó, siempre estamos haciendo cosas y hablando de cosas.
cosas, pero eso en sí no ayudaba mucho a las personas. No creo que actuar solo sea una gran ayuda para los demás. Creo que lo que es realmente sorprendente es el hecho de que las personas que les gustamos y nos apoyan están asumiendo la causa de esta manera. Suga luego planteó el hecho de que los fans de los idols a menudo eran despreciados injustamente por otros. Comentó, a menudo son menospreciados por ser fans de idols, pero en realidad son personas realmente extraordinarias. Continuó felicitando a los fans de BTS por sus contribuciones y agregó, honestamente no es fácil hacer esas cosas solo porque te gusta a alguien. RM estuvo de acuerdo, nuestros fans son quienes establecieron a los 7 como portavoces y nos llevaron hasta las Naciones Unidas. Simplemente estamos hablando en su nombre. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añío! Can't call me artist. Can't call me artist.